medio ambiente, en Villaviciosa contamos con una joya que es la reserva natural parcial de la ría de Villaviciosa. Lo que tenemos es que intentar proteger esa reserva, pero mirando también hacia los vecinos y hacia la gente que vive en esa reserva, que son quienes la mantuvieron como está hasta estos momentos. Tiene que ser una reserva con la que los vecinos se identifiquen y que no se sirva simplemente para perjudicar a los vecinos y para ponerles trabas a la hora de esa vivienda de los hijos que comentábamos antes o a la hora de realizar su actividad agrícola o ganadera. Intentar conservar el medio ambiente y a la vez que la gente que vive en ese medio ambiente también tenga algún tipo de compensación, creo que es posible y en eso estamos. De hecho, ahora se está renovando precisamente el plan de la Reserva Natural de la Ría de Villaviciosa, que se le volvió a cargar, yo casi diría que por desgracia, al mismo arquitecto que hizo el anterior plan, que bastante perjudicó bastante los intereses de los vecinos de Villaviciosa, del concejo, e intentaremos explicarle al señor Rañada, que es el que está redactando el plan, que no entendemos nosotros, que la gente del concejo de Villaviciosa no entiende, los que viven a los márgenes de la ría, que a lo mejor a un kilómetro de la ría pues no puede hacer una casa una persona para un hijo y en cambio pues al lado de la ría se puedan hacer adosados como se están haciendo. En el medio ambiente el PSOE tiene preparado una serie de propuestas como serían la senda litoral, las sendas litorales a través de la ría, en lo cual uniríamos Rodiles con Villaviciosa y serían unas sendas mixtas tanto para ir caminando como en bicicleta. Sería una apuesta también por el turismo, que esté el vecino o el turista en Rodiles por la mañana bañándose, venga a Villaviciosa caminando, pueda comer o pasar el tiempo por Villaviciosa, después poder subir a Valdedios tranquilamente a ver el conventín. Eso sería una apuesta muy importante. Después, aparte, sería seguir con la creación de la red de saneamiento, que no podemos estar en el siglo XXI con parroquias sin saneamiento, con un 90% de parroquias de Villaviciosa sin saneamiento, y el abastecimiento de agua potable también pues, seguir con ello. Aparte, tenemos que buscar un poco la reestructuración del consumo de energía eléctrica, tenemos que buscar soluciones a través de subvenciones, de proyectos, a reducir el consumo de energía eléctrica a través de energías renovables, porque es un consumo que se nos está disparando y últimamente como es un gasto también para el ayuntamiento en las arcas públicas. Y después una gestión de recogida de basura selectiva. Sería bueno, hacer un buen reciclaje de la basura, concienciar a los vecinos de que tenemos que hacerlo, habilitar espacios de recogida en los pueblos y en las parroquias para que la gente colabore y todos hagamos una Villaviciosa más limpia, más sana y cuidemos el medio ambiente en sí. Antes que nada, y aprovecho la pregunta, antes que nada, digamos que nuestro programa lo estamos confeccionando con los vecinos. Queremos que sean los propios vecinos. Los vecinos aquí en Uraspaz tienen la palabra. Los vecinos no solo están para la hora de emitir su voto, que solo se acuerdan de los ciudadanos, la inmensa mayoría de los partidos, cuando llega el momento de votar. Entonces estamos haciéndolo, precisamente en este momento vengo de una reunión con la Asociación de Vecinos de Castilla y la Marina. Pues son ellos los que nos han transmitido exactamente lo que hay que hacer, lo que necesitan, lo que precisan, sus inquietudes, cómo durante muchísimos años se les han prometido muchas cosas y no se ha cumplido ni una. En ese sentido tengo que decir que dentro de la candidatura hemos creado, como somos todos vecinos normales, que hay desde empresarios, desde millonarios y desde desempleados, gente para el departamento de inmigrantes, porque hay nuevos vecinos que han venido de otros países en busca de un futuro mejor. Lo que sí puedo decirles a todos los que digan busco luego es que estamos tratando de cubrir todas las expectativas que las personas normales, sencillas, los ciudadanos de a pie, tienen en este momento o están echando en falta. Estamos dispuestos a darles todo y concretamente Villaviciosa tiene un montón de recursos partiendo de la ría de Villaviciosa, que es algo espectacular. Pero dentro de la candidatura, insisto, tenemos un empresario de ocio y deporte náutico al que se le ponen todo tipo de trabas simplemente para poder transportar
desde el puerto del Puntal, desde la dársena del Puntal, a la orilla de Misiego, en Rodiles, a la gente en lancha porque no hay pantalón de atraque. Sí, si lo paga él, sí. ¿Cómo va a pagar 60.000 euros por un atraque cuando realmente eso queda a beneficio de Costas? ¿Quién hace eso? Pero vamos a ver, si hay que potenciar el turismo, lo lógico y natural sería que a este hombre empresario que ha arriesgado sus euros le den todo tipo de facilidades. Como dijo alguien, si esto lo coge un catalán, lo explota al 100% a nivel ornitológico, a nivel turismo activo, piraguas, pesca, competición y recursos paisajísticos y bueno, y todos los ornitólogos del mundo aquí, cada vez que pasan las aves migratorias. Bueno, en Villaviciosa medioambientalmente es un concejo muy importante. Muchas de las competencias medioambientales no las tenemos delegadas. Hay ciertas actuaciones que nosotros creemos que debemos acometer de forma rápida. Por ejemplo, lo que nos compete en cuanto a limpieza de las playas, el mantenimiento de las rutas y senderos. Y también una cosa muy importante, la erradicación por completo de los vertederos piratas. Los vertederos piratas son un gran problema porque bueno, contaminan los acuíferos, aparte de bueno, visualmente, estéticamente, y también lo que contaminan en cuanto a la basura que generan, sin más. Entonces planteamos la creación de pequeños puntos limpios a lo largo de todo el concejo, de manera que la gente tenga donde retirar sin necesidad de desplazarse a un montón de kilómetros, donde tirar sus residuos y que no acaben donde todos conocemos que acaban en riegas, en ríos o tiradas en cualquier monte. Entre las políticas ambientales que tenemos, esas son las que queremos remarcar ahora mismo. Bueno, en el tema del medio ambiente, podemos decir que ye seguramente la segunda mayor apuesta de Concello Abierto por Villaviciosa. Dende Concello Abierto por Villaviciosa apostamos por la creación de una concellalía de medio ambiente que yende, bueno, que lleve a cabo una ordenanza municipal sobre llanteros de árboles con la fin de yendar lo que lleva la plantación indiscriminada de eucaliptos, potenciando la reforestación con viesca autóctona, que creíamos que hay una cosa que va a repercutir tanto una tanto en esparroquies como en la vecindad. Son muchísimos los montes comunales, las parcelas comunales que se encuentren en desuso a día de hoy. Puxaremos porque estas parcelas sean reforestadas con viesca autóctona, la cual repercuta económica y en salud en los vecinos y vecinas de los pueblos de Villaviciosa. Creíamos también que hay que llevar a cabo un plan de aforro energético. Son muchísimos, por poner un ejemplo, las luminarias a las cuales el Ayuntamiento de Villaviciosa tiene que hacer frente en todo el concello. No pretendemos dejar los concellos ni las parroquias oscuras, pero sí creíamos que hay que llevar a cabo un replanteamiento y un estudio sobre de cuáles se puede prescindir. Otro tema muy importante dentro del plan de medio ambiente y por el que no dejaremos de pushear tanto, si estamos dentro del ayuntamiento, que creemos que tenemos posibilidades y que esperamos ganamos la confianza de todo el electorado de Villaviciosa o de gran parte de él, y el tema de la reserva natural parcial de la red de Villaviciosa. Ya di unas notas, pero ahora voy a extenderme un poco más. Son muchísimas las negligencias y las ilegalidades que se están llevando a cabo por parte de mucha gente dentro de esta reserva. El segundo plan de recuperación y gestión de la ría de Villaviciosa está siendo escaecido en ellos casos tanto por la administración del Principado como por la administración local e incluso por organismos como el Seprona. Son muchísimas las denuncias que lleguen por parte de los vecinos que en el mejor de los casos acaben archivaes. Hay que acabar con el chabolismo dentro de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa. Hay que recuperar y ir a por esa gente que está contaminando tantos y tantos acuíferos dentro de la reserva de Villaviciosa, de la ría. Hay que
hay que acabar con esta política del pasotismo respecto a la reserva. La reserva hay una cosa muy guapa, está muy bien para el verano, para el turismo, pero parece ser que el resto del año, y los habitantes, la población de que vivimos en el entorno de la Ría de Vicenza, parece que no tenemos importancia. Hay que dar una solución a todo este tema. Desde el Concello Abierto por Vía Viciosa puxaremos y lucharemos muchísimo porque se cumpla este segundo PRUG y porque la gente que vive en el entorno de la Ría de Vía Viciosa pueda hacerlo en unas condiciones óptimas. Otro tema dentro de lo que puede ser la estalla de medio ambiente importantísimo y el tan llamado o tan nomado plan de saneamiento de la margen derecha de la Ría de Vía Viciosa que afecta a las parroquias de Carda, Tornón y Celori. Bueno, pues esto desde el Concello Abierto por Vía Viciosa queremos decir bien alto y claro que ye mentira. La parroquia de Carda y la parroquia de Tornón pueden algamar un saneamiento prácticamente total. La parroquia de Celorio sabemos de sobra que no van a afectar a todos los barrios que componen esta parroquia. Sí es verdad que todos los barrios van a sufrir les sobres, les molestias de este saneamiento, pero también es verdad que hay muchos barrios que no van a sufrir las cosas buenas que este saneamiento nos va a traer, que por otra parte creemos que ye súper importante y súper necesario, pero eso sí, queremos que afecte a toda la parroquia de Celorio. No pueden quedar barrios sin verse reflejados en este saneamiento. De hecho, estamos aquí en lo mal llamado Rodiles, porque hay que decir que Rodiles y la playa y el monte nada más, esto y Olivar, aquí no va a llegar el saneamiento. Durante el invierno el número de vecinos puede ser más o menos llamativo, pero lo que está claro es que en verano aquí hay una concentración de gente muy importante y que la hostelería es la que más lo sufre. Son los servicios de los bares al final son los que van a terminar dando cobertura a las necesidades fisiológicas de todos los turistas. La parroquia entera de Celorio necesita el saneamiento. Sí, por primera vez en esta legislatura asumimos en la concejalía un apartado dedicado al medio ambiente, de tal forma que la consejería que nosotros gestionamos se llamaba Urbanismo y Medio Ambiente. Eso hay que significar que por primera vez se produce en la historia de esta corporación. Bien, en el tema del medio ambiente nosotros hemos planteado fundamentalmente llevarlo de la mano del urbanismo, ¿no? Entendido en el sentido de que probablemente los agentes que más activamente inciden en el paisaje son precisamente los agentes urbanísticos. Bien, en relación con esto, el planeamiento contempló, o el planeamiento que ahora mismo estamos gestionando, tuvo un cambio radical de planteamientos con respecto al planteamiento que inicialmente se expuso a la información pública con el documento de prioridades del plan, ¿no? Allí se planteaban una serie de urbanizaciones, 5, 6, 7 en concreto. Estas urbanizaciones eran inasumibles desde nuestro punto de vista y evidentemente radicalmente incompatibles con la sostenibilidad que se entiende debe tener un plan general de ordenación urbana de un área que dentro del contexto de la zona costera asturiana no está tan agresivamente degradada como en otros concejos, ¿no? Entonces, aquí yo creo que desde el punto de vista ambiental lo primero que se planteó y lo que queremos seguir incidiendo en ello, por supuesto, es en el tema de mantener lo más posible, salvaguardar lo más posible el territorio de esas actuaciones agresivas, singulares y, por cierto, definidas fundamentalmente por capitales e iniciativas foráneas que nada tienen que ver con los planteamientos de incluso los constructores de este concejo. En este sentido, nuestro programa es claro, como lo fue a lo largo de toda esta legislatura, de frenar cualquier o defender los intereses de los legítimos propietarios de los suelos frente a esos intereses especulativos foráneos. Por otra parte, actuaciones estrictamente ambientales se desarrollaron, yo una creo que de gran calado, como fue el replantar el Monte Cubera. Nosotros ahora hemos replantado 19 hectáreas del Monte Cubera, un
ámbito que estaba completamente abandonado, desde hacía aproximadamente de comunales, que estaba completamente abandonado por los particulares que lo habían consorciado desde hace 20 y tantos, prácticamente 30 años, y anulamos esos convenios, iniciamos la plantación de 19 hectáreas y hay otras 10 que están solicitadas ahora mismo a la Consejería de Medio Ambiente. Bueno, pues en el tema de política ambiental queremos continuar esta misma línea, desarrollando un plan de repoblaciones forestales en los ámbitos comunales en los que los particulares no muestren ningún interés por intervenir, ¿no? De tal forma que podamos ir rellenando esos huecos, esos espacios de terrenos baldíos con nuevas plantaciones, obviamente plantaciones de otro tipo de arbolado, un árbol autóctono, generando bosque atlántico, generando por tanto pulmones verdes, pero pulmones autóctonos, no introduciendo pues especies agresivas, etcétera, etcétera. Pensando también que esas especies son rentables a más largo plazo, pero efectivamente son rentables, ¿no? Y yo creo que la mejor forma de demostrarlo es que la iniciativa pública sea quien desarrolle ese tipo de gestiones del bosque. Por otra parte, en los temas ambientales debemos incidir fundamentalmente en un espacio singular como es el espacio de la Ría de Villaviciosa, y ahí debemos exigir necesariamente que se de una vez se apruebe un nuevo PRUG evidentemente consensuado entre todos los agentes que intervienen en la ría, tanto los ribereños, tanto las organizaciones ecologistas, la administración autonómica y desde luego fundamentalmente la administración local, puesto que ese ámbito protegido se sitúa en el centro, en el corazón del concejo, ¿no? No puede seguir manteniéndose al margen la administración autonómica de las reivindicaciones que planteamos desde el ayuntamiento. En este sentido, debemos recuperar con urgencia, a través de un programa muy probablemente de foco que cuente con fondos europeos, porque bueno, la situación tampoco da para mayores alegrías en el ámbito autonómico, pero sí que se puede recuperar a través de un programa europeo de restauración de espacios degradados el área que se sitúa al norte de la capital, ¿no? Ahí tenemos un gravísimo problema ambiental que parece ser que ha pasado soslayo desde que se hizo los túneles de la autovía, es que ahí esa infraestructura no tuvo una restauración ambiental consonante con la actuación que se había hecho. Ahí es necesario generar un parque periurbano, además que sirva de espacio de transición entre el casco urbano y la propia reserva natural, ¿no? Pues ahí se plantea una generación de una serie de charcas que permitan pues, el acceso a toda la fauna que pulula por ese entorno y sean también un espacio de visita que complemente una serie de itinerarios verdes que generarán un cinturón perimetral que cubrirá toda la parte norte de la capital del concejo. Ya está dibujado esto en el Plan General de Ordenación Urbana, en los acabados ya del Plan General de Ordenación Urbana, que complete toda la zona norte del concejo y toda la franja occidental también del extremo noroeste de la capital, enlazando ya con el Parque de la Barquerina y continúe ya todo ese cinturón por el gran eje fluvial del río Linares, donde hay una senda ya fluvial inaugurada en esta legislatura. Bien, en ese espacio también hay que contemplar la generación de un suelo verde deportivo que cierre, desde el punto de vista urbanístico, la capital del concejo. Eso es absolutamente necesario y es una de las prioridades que nos planteamos en esta legislatura.